Hola a todos y bienvenidos a este Dofus Time sobre la actualización 2.14, el Wetouno del Wey. Si creían conocer la isla de los Wabbits como a la palma de su mano, pues les invito a que le echen una nueva mirada porque hemos cambiado todo. Sí, damas y caballeros, hemos cambiado todo. Así que si te gusta visitar a esos amiguitos comedores de zanahorias, es hora que escuchen los nuevos contenidos de la isla. Aparte de los nuevos logros y misiones de la isla, tendremos 4 nuevos sets de 3 partes que los dejarán con la boca abierta. Pero si lo tuyo son los emotes y las actitudes, pues tendremos 3 nuevas para todos los gustos. Para mencionarles diremos que son comerte una zanahoria al estilo el conejo de la suerte, jugar a las cartas como todo un nuevo y una relacionada con las armas. Ya ustedes deberán descubrirlas y ver el modo de obtenerlas. Para los amantes del background y las misiones, les tenemos 3 series de misiones para la obtención del poderoso Dofus Zanahoria. Y efectivamente el modo de obtener este Dofus ha cambiado por completo. Desde ahora el Dofus se obtendrá mediante unos logros a completar unas misiones en la isla y obviamente con un bonus fijo de unos bellos 60 a la sabiduría. A largo plazo queremos que los Dofus se puedan obtener por méritos y no dejar al azar el poder y obtención de estos preciados objetos. Pero esta no es la única modificación en la isla de nuestros saltarines amiguitos. Desde ahora el castillo del Waywabbit será una mazmorra clásica, lo cual trae todos los beneficios de los jugadores como retomarla y hacer su propia llave. Esta modificación nos permite la fabulosa teleportación de tu grupo de amigos, no más largos y aburridos recorridos a los que estábamos acostumbrados anteriormente. Además hemos cambiado la mazmorra y agregado nuevos y poderosos enemigos, pero manteniendo un nivel adecuado para todos los visitantes. El nuevo jefe, el temible Wodwa, hará que odies a estas peludas criaturas. Igualmente hemos aprovechado para integrar unos cambios al sistema de la guerra de gremios, restricciones a los multicuentas, nuevos cálculos en el sistema del rey de la colina y sobre la superioridad numérica en los mapas de conquista. Ahora deberás separar tus fuerzas en los mapas y conservar un gran poder. Esto será una decisión de vida o muerte para tu alianza. También hemos integrado un modo de transporte en los primas de la alianza, algo que se nos ha olvidado en la última actualización. Ahora podremos movernos entre prismas de nuestra alianza y con una excelente novedad que encantará a todos. Hemos integrado el sistema de SAPs a este medio de transporte. También los recaudadores han tenido algunas modificaciones. Desde ahora dropearán por subzonas y si hay varios recaudadores en la misma zona, entre ellos se repartirán el drop y la experiencia. Esto es toda una novedad. Asimismo, un gremio podrá colocar varios recaudadores en una misma zona y aumentar su rate de drop. Con esto esperamos que la guerra entre los gremios aumente y se vuelva más interesante, ya que un recaudador en la misma subzona donde tienes el tuyo podrá arrebatarte algunos recursos y quitarte la posibilidad de volverte millonario. Y así damos por finalizado este Dofus Time sobre la actualización 2.14 y el botón del güey. Espero que esta vez mis voz les agrade un poco más, he tratado de tener un español mucho más neutro. Y pues nada más, un saludo para todos y recuerden visitar la isla de los Wabbits. Adiós.